¿Qué tal, aficionados? ¿Cómo están? Estamos aquí en Barcelona porque el club más salvadoreño fuera de nuestras fronteras va a jugar contra el Fútbol Club Barcelona este domingo. Estoy aquí con el presidente del Cádiz, justamente, Manuel Vizcaíno. Presidente, ¿cómo está? Un placer. Hola, bienvenido bien, al gráfico. Entonces, muchísimas gracias a vosotros. Presidente, obviamente usted sabe que El Salvador siempre está conectado con el Cádiz. En primer lugar, ¿cómo está la relación actualmente con el Mágico? Muy bien, la relación. Yo tengo que decir que desde que yo llegué la relación es magnífica, cercana, hablamos mucho, su hijo está con nosotros, como sabéis, siempre con su El Salvador por delante, pero con su cariño al Cádiz y combinando ambas pasiones. ¿Cómo es el proceso del hijo del Mágico que está en las inferiores y que estuvo también convocado a ciertas selecciones inferiores del Salvador? Bueno, en la primera visita que le hice a Jorge, él conocía al chico, tenía creo que 14 años, y él pues, obviamente juega al fútbol, como no puede ser de otra forma, y ya en su día hablamos de que viniera aquí a Cádiz, a que fuera mejorando, perfeccionando su talento natural al estilo más, quizá de más físico que se juega en Europa, y ahí está formándose, también está estudiando, y la verdad que estamos muy contentos con que el hijo de Jorge esté con nosotros. Usted, me imagino que sabe que para nosotros los salvadoreños tenemos la percepción de que el Mágico en Cádiz es un héroe. ¿Es así? ¿Es tanto la pasión de Cádiz, la ciudad, la población de Cádiz por el Mágico? En Cádiz, lo más cercano a un dios que hay es el Mágico González. Sí, es verdad que no solo en Cádiz, sino en el resto de España o en el resto del mundo, se cuentan anécdotas de Jorge, la mayoría que son mentiras, por cierto, en las cuales intentan desvirtuar lo que él fue. Fue una persona enamorada de su pasión, que era jugar al fútbol, y los demás le daba igual. Lo vimos jugar a usted en el Estadio Mágico González en su visita, bueno, a El Salvador. Y jugar, tenemos, bueno, hacer algo, sí. Y con el Mágico, justamente. Sí, sí. Tenemos información de que el Cádiz ha sido invitado para estar en la inauguración del Estadio Mágico González a finales o en lo que resta del año. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que es una idea que tiene el gobierno de El Salvador a través de su Ministerio de Deportes y en la que nosotros estamos intentando poner toda nuestra parte para que se haga realidad. Es decir, que las pláticas están avanzadas y que el Cádiz está en toda la disposición, entendiendo los calendarios se permitan, de viajar a El Salvador para jugar. Entienda que nosotros estamos a disposición del Mágico y estamos a disposición de El Salvador, y que si todo cuadra, pues por nosotros, por supuesto, no va a haber pega. Se dice también de que posiblemente sea contra la selección de Salvador o contra el FAS. Eso es, al final, son dos equipos, los tres equipos del Mágico están involucrados. Si jugáramos ese partido y se conjugara todo, jugaremos con el equipo que decidiera el Mágico, que creo que es el que tiene que decidir. ¿Usted jugaría si el Mágico decide jugar un previo al partido? No. Si es un partido, si hay un previo, estaremos allí con él, pero no me atrevo. Yo ya con tanta dimensión no me atrevo a hacer de lo que no soy, ¿vale? Pero bueno, Jorge es futbolista, morirá futbolista, y que lo disfrute él, y ya con eso me vale. ¿Se tiene alguna fecha tentativa, no, para el viaje? Todavía no. Okay. Entendiendo que solo hay dos fechas FIFA, en septiembre, octubre, y no, perdón, 13 y en noviembre, y es de ver el calendario. Vamos a esperar a que, no vamos a adelantar nada, porque creo que las cosas hay que contarlas cuando sean, aunque la intención es buena. Okay. ¿Qué opina acerca de la remodelación del estadio? ¿Usted estuvo en ese estadio cuando no estaba remodelado? No sé si ha tenido la oportunidad de ver fotos. He visto, me la mandó Yamil Bukele, y la verdad es que parece extraordinario lo que han hecho en tan poco tiempo, y yo creo que a la altura de lo que se merece el Mágico y lo que se merece el fútbol del Salvador. ¿Cómo está su relación, dejando de lado la posible visita del Cádiz a la inauguración del estadio? ¿Cómo está su relación en cuanto al INDES? Entendemos que hay un convenio y se busca, pues, generar proyección al futbolista, bueno, salvadoreño. Nosotros ya en su día, cuando fuimos y firmamos el acuerdo, la intención y la puesta en escena del mismo tenía la firme voluntad, o se basaba en la firme voluntad de ambas partes, de colaboración sin ningún otro interés, y el hecho de que nosotros podamos contribuir, poner nuestro granito de arena
para que el fútbol en El Salvador mejore, y ya con eso estamos pagados. Hacerle un nuevo estadio al Mágico, homenajearlo como fue la vez pasada justamente contra el Barcelona en el partido en Cádiz, ¿es rendirle el total homenaje a un ídolo como es Jorge, o todavía falta mucho más por homenajearlo? Bueno, yo creo que Jorge no es de homenaje. Yo creo que Jorge no es de homenaje. Esto va a ser algo sentido, ¿no? Hecho con el corazón de todos los que lo queremos. Yo creo que poco más, porque él no requiere de mucho más. Jorge no es persona que le guste este tipo de eventos ni este tipo de boatos. A él lo que le gusta es jugar al fútbol con sus amigos toda la semana, y en ese aspecto contribuyamos a que siga disfrutando él de eso, que es lo que le gusta, y a partir de ahí, pues yo creo que con un buen homenaje y con el cariño del día a día basta. Centrémonos o salímonos un poco del tema del Mágico. No sé si ha podido ver lo que ha sucedido últimamente en el fútbol salvadoreño con la tragedia en el estadio Cuscatlán, lo de los fallecidos y toda esta orden y logística que se tiene que tomar para que se reanude la liga, que por cierto lleva dos fechas, o sea, se atrasó mucho. No sé si tuvo la oportunidad de ver eso. Sí, bueno, me he informado. Yo sigo a través de redes al Gráfico. Entonces, por quien me más o menos estoy al tanto de la situación del país, y vi el resultado de la guerra. No, ha habido tragedias de ese tipo en Sudamérica, ha habido en Europa, en muchos sitios. Lo que nos tiene que enseñar es a ser más precavidos aún con respecto a la seguridad de los estadios, a los aforos, etcétera, para que esto no vuelva a ocurrir, porque este tipo de desgracias manchan y ensombrecen lo mucho de bueno que hace el fútbol para la sociedad. ¿Algo más que quisiera agregar para la gente de El Salvador? Nada, que espero de verdad que dentro de muy, muy poco podamos volver a vernos en homenaje al jugador más grande de la historia, don Jorge Mágico González.